¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Bienvenidos una tarde más al Twitch de udelaspalmas.net. Hoy tenemos un invitado muy especial, ¿eh? Vamos a ir rápido porque tenemos poco tiempo, pero queremos disfrutar cada segundo con este crack, con Nauset Alemán, uno de los mejores jugadores que ha pasado por la Unión Deportiva Las Palmas en los últimos 20 años. Un futbolista que ha estado en buenos momentos, en malos momentos, prácticamente toda su vida de amarillo. Me acuerdo incluso cuando ibas a verlo jugar con el juvenil. El tío siempre estaba con el filial. Cuando ibas a verlo con el filial, estaba con el primer equipo. Desde muy temprano empezó a destacar en categorías inferiores de la Unión Deportiva Las Palmas y se ha convertido, y lo es, en uno de los futbolistas más queridos por parte de la afición de la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy, además, tenemos un apoyo fundamental, que es el de mi amigo y periodista Jesús Izquierdo, que también está por aquí. Vamos a saludarle ya para empezar. Muy buenas, Jesús, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, vamos a pinchar aquí a Nauset. Nauset, ¿qué tal? ¿Nos escuchas bien, no? Sí, ¿ustedes a mí? Muy bien, perfectamente. Buenas tardes. Qué bueno verte la jeta, ¿eh? Ayer tuvimos a Marcos Márquez por aquí, que es verdad que a él hacía bastante más tiempo que no lo veíamos. A ti, bueno, sigues en activo, jugando en el Arucas. Pero bueno, Nau, han pasado ya unos años, también el cual no has estado con la afición amarilla. Se echa de menos también un poco, ¿no? Estar ligado con la Unión Deportiva de Las Palmas en el día a día, supongo. Hombre, lógicamente, ¿no? Yo creo que he mamado eso desde, como quien dice, desde pequeñito y bueno, casi toda mi vida he disfrutado del fútbol de amarillo y azul y ahora verlo desde aquí, aunque han pasado algunos añitos, pero verlo desde aquí, pues es verdad que en esta semana, por ejemplo, pues te da muchísimas ganas de pasar por el estadio, de hablar con compañeros, de vivirlo de la forma que se tiene que vivir un partido de estos, ¿no? Jesús, Eso ya, esa ya la semana esa now es otra semana, tío. Eso ya. nada, total, Eso vamos, es yo creo otra que ahí cosa, ¿no? ya entre llamaditas, esto, lo otro, y por ejemplo, sigo teniendo amigos en el Tenerife, Dani el portero, que hablo mucho con él, y al final yo creo que, bueno, eso siempre es bonito disfrutarlo, sobre todo cuando vas por la calle, todo lo que se escucha ahora mismo, cómo están los dos equipos, el ambientazo que puede haber, yo creo que influye todo. Y la prensa, ¿eh? Porque ahí donde lo ven, La Nau, prensa, en ahí está realidad Jesús preguntando, claro. es un cacho de pan. Nau es un cacho de pan, pero también con la prensa esa semana era diferente. Era muchos periodistas en el entrenamiento. Bueno, yo qué sé, los de tu época, ¿no? Que estaba por ahí Rafa León, Francis, todos los veteranos. Era otra cosa, ¿no? Ahí también había, no sé si buen rollito, pero era una locura. Sí, yo pienso que siempre ha habido buen rollo, ¿no? Al final yo creo que cada uno tiene que hacerse eco de lo que dice, de lo que escucha y sobre todo, bueno, yo creo que en esa época yo, por ejemplo, lo disfrutaba desde todos los puntos de vista, ¿no? Escuchando al aficionado, nosotros dentro del vestuario, la prensa, la ola que dan a nivel nacional, y yo pienso que hay que verlo así, ¿no? Porque al final es la fiesta del fútbol canario, como le llamamos aquí. Bueno, estamos en directo, ya nos está viendo bastante gente, que sepan los aficionados o los seguidores de Twitch de udelaspalmas.net, que pueden también enviar sus preguntas a Nauset Alemán, ¿eh? Vamos a hacer un filtro, no vayan a preguntar nada raro, vamos a hacer un filtro, lo ponemos por aquí y le preguntamos al bueno de Nau. Nau, comentábamos antes de la entrevista, para poner un poco en contexto, obviamente hace poco que saliste de la Unión Deportiva Las Palmas, pero algunos datos para que la gente ponga a Nauset donde tiene que estar, ¿no? Que no es en otra cosa que el tercer jugador con más partidos de la Unión Deportiva Las Palmas en el siglo XXI, poca broma, en el top 20 de jugadores con más partidos de la historia de la Unión Deportiva Las Palmas, son 273 partidos oficiales, 10 en primera, 202 en segunda división, 44 en segunda B, 17 en copa, 40 goles, no está nada mal, ¿eh? Para 40 goles. 40 goles, macho, sí, es que lo acabo Yo, de ver yo. 40 goles, ¿no? 40 Tú eres goles. más de Hay darlo, pocas pero fotos 40, ¿qué? celebrando, hay pocas fotos celebrando, ¿eh? Sí, Tenía sí, sí. Va, yo. cositas. Incluso hay dos goles de Hombre, cabeza y todo, ¿eh? ¿eh? Sí, ¿Sí? sí, sí. Sí, una Chacho, pues defensa yo roja y soy. Yo otra en Copa en Vigo, que fue el año de Paco Herrera. Eso tengo que Correcto. verlo Me porque acuerdo no del de tengo yo aquí. Mendizorroza. Sí. Es verdad que el Escúchame. de que. El de Mendizorroza lo tengo yo en la 20. Es más, íbamos con el equipaje, creo Totalmente que no sé amarillo, ¿puede si. ser? No, el blanco y rojo era de uno de los equipos fundadores de Las Palmas. No recuerdo qué Sí, equipo era. el del Atleti. Y meto un golazo a los zamoranos, ¿eh? Quien haya visto jugar a Zamorano, ¿eh?
Mira, estoy diciendo a los chicos que busquen ese gol, a ver si eso fue verdad. Hombre, Tengo la memoria muy mala. el de Anoeta vale 10. Nada, ese vale por todos los que hay. Mira, hablando del gol de Anoeta, Nau, ayer lo recordamos aquí con Marcos Márquez. Vamos a recordarlo por aquí también, ¿vale? Lo tengo por aquí pinchado. Yo creo que siempre es un buen momento, porque fue un momento brutal. Si Nauset Alemán no hubiera marcado ese gol prácticamente cuando estábamos al final de esa primera eliminatoria en segunda B, yo prácticamente seguro que no habríamos disfrutado de la Unión Deportiva Las Palmas en primera ni todos esos años en segunda. Ahí va, ¿vale? A ver si te emocionas, porque espero que esto no lo veas cada día, ¿no? Su equipo, la Unión Deportiva Las Palmas, que toca... Buen balón de Víctor para David Rodríguez. David Rodríguez que intenta poner el centro de la pelota a la frontal. Intentó golpear Darino el balón que queda. ¡Bueno, un gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nauset! No podía ser otro. No podía ser otro. No podía ser otro. ¡Gol de la Unión Deportiva! ¡Nauset Alemán! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Tenía Vamos que a ver ser, la repetición porque de atrás se ve mucho forma, mejor. El futbolista que más ha dado y el que ha defendido esa camiseta a pesar de Manolo tener tantos López, problemas durante la temporada. ¡Qué partido, Manolo! Decía vos, la Unión Deportiva de infarto esta temporada y tenía que clasificarse de esta forma. Con el empeine exterior y hace un golazo. Si fuera otro un golazo futbolista, que reivindica un gran jugador. Creo que el gol que más veces ha hecho en mi vida. ¡Qué golazo! Y lo que significa para la Unión Deportiva Las Palmas... El gol de Nauset Alemán, lo decíamos, había que creer en la Unión Deportiva, un gol. Brutal, ¿eh? Hombre, los pelos de punta, los sigo viendo pues igual, ¿no? Que ahora mismo, como los comentaristas, como Manolo, y perdón el nombre del otro que no me acuerdo. Jesús Alberto está narrando. Jesús Alberto, correcto, sí señor. Y incluso lo que iba a decir tú, Jesús, me voy hacia el córner y yo con los brazos así arriba y ¿sabes lo que te está diciendo? Que habíamos empatado y íbamos a penalti, o sea que imagínate, yo no sabía ni que nos habíamos clasificado. Que no, claro, que era como la ronda, no sabes muy bien cómo iba, ¿qué? Sí, total, y en ese momento que meto el gol, con uno menos que nos habían expulsado, con todo lo que se montó, o sea, el coraje que había dentro del campo, y bueno, voy ahí, después incluso uno de los que le tira el micrófono a Rafa León, pues soy yo. ¿Sin querer o le tenías ya ahí inquina a Rafa? No, ahí, celebrar, era en plan de celebrar el gol, ¿sabes? Al final una cosa y la otra, pues era un conjunto de emociones que vamos, que ahí todo el mundo pues lo celebramos, incluso Rafa León estaba ahí con el micrófono y te tiramos para abajo y uno de ellos fui yo, vamos. ¿Cuántas veces has visto ese gol, Lau? Pues muchísimas, ¿no? Y la verdad que te tengo que decir que cada vez que a lo mejor voy por la calle o lo que sea, hay mucha gente que me para y dice, mira el vídeo que tengo aquí, mira no sé qué. Entonces lo he visto muchísimas veces, entre más veces lo veo, pues más me emociono, ¿no? Sobre todo por la importancia que tenía ese gol. Mira, es que ayer lo he recordado, ¿no? Fueron tres goles, bueno, fueron muchos partidos esa temporada fue de locos, ¿no? El equipo empezó fatal, luego se fue enganchando. Ese penúltimo partido contra el Rayo Vallecano con el penalti de Marco, que ayer se lo decíamos, que parecía que se iba al hacendado, ¿no? O sea, al hacendado, al hipercor, el balón ese que volaba muchísimo para arriba, es hacendado, me equivoqué. Luego el último partido, que nadie se acuerda de esa temporada, contra el Lanzarote, un partido rarísimo también, con el Rayo Vallecano y tal, diciendo que, bueno, en fin, no vamos a entrar en eso. Luego esta eliminatoria, ¿no? En Anoeta, con ese gol que nos íbamos directamente de nuevo a la cueva. El Linares, vamos a Linares, nos cae de todo. Piedras, teniques, funicias. En la grada tú y yo, Miguel, ahí, que casi nota, una batalla de campal aquello. Fue un infierno aquello. Oye, es que era la oportunidad de su vida para esa gente, ¿no? O sea, bueno, se la montaron para hacernos pupa. Y luego el peor campo que lo pasaba en un campo de fútbol ha sido en el campo de Linares. Que marcaste de falta, ¿no? Sí, No, en una jugada de contra en córner, que Juanma salimos en la contra en córner, Juanma me la manda al otro lado cruzada. ¿Ustedes se acuerdan de Dani Bousa? Sí, claro. Que se jugó en el Sporting y todo, pues estaba sí, ahí. Sí, claro, con claro. El gateo y con la zurda se la meto al palo al portero. Pues así fue. Pero ese campo, es el peor que he jugado yo,
a nivel de presión, a nivel de todo lo que sucedió, ¿no? Porque al final yo creo que eso, ellos, como ustedes dicen, es su oportunidad y metieron ahí una presión por todos lados, ¿no? Pero ustedes también, Nau, en ese momento notaban la lluvia aquella, pues no sé si te acuerdas, que ellos arrancaron la grada, había hormigón y empezaron a tirar piedras a la grada de Las Palmas. ¿Ustedes en el campo lo estaban notando? Sí, claro, lógicamente. Incluso donde nosotros estábamos calentando, que fue la portería donde marcó el gol, que estaba el murito que estaba por detrás, estaban nuestros aficionados ahí, empezaron a entrar piedras de afuera hacia adentro, hacia los nuestros. O sea que eso fue, y nosotros estábamos dentro y lo vivimos todo. Eso es, en la memoria pero no se puede ir eso. Tú fíjate eso, Miguel, lo que ha dicho, ¿eh? Que Nahua jugó en el Bernabéu, que ha jugado en los mejores campos que hay en España, y que diga que el día que más presión ha tenido ha sido el del Linares, ¿eh? Tremendo, claro. Es verdad que también era joven, pero la presión que ejercieron ellos ahí para que nosotros nos sintiéramos lo más incómodos posible, pues fue brutal, ¿no? Es que igual la gente más joven... Había de todo ahí. Claro, la gente más joven que ahora, pues no sé, el que tenga ahora 16 años y solo ha visto realmente a Las Palmas en primera y en segunda bajar con buenos equipos, dirá, es que el gol de Nahuel Alemán, joder, no porque está quinado con nosotros, sino es que, lo decía antes Miguel, es que si no metes ese gol, Nau, no sé si lo has hablado a lo mejor con la gente del club y tal, pero hubiera sido, pues no sé, a lo mejor hubiera cambiado totalmente la historia de la Unión Deportiva, no solo con ese ascenso, sino con muchas más cosas. Sí, total. Yo hasta hace poquito que estaba dentro de la Casa María, pues bueno, siempre lo he hablado con el Presi, con Nicolás Ortega, sobre todo con Rafa Méndez, que son consejeros que siempre han estado al lado de la Unión Deportiva Las Palmas, incluso con gente de administración. Y al final ese gol, pues si no llega a suceder, pues las cosas no hubieran estado como están hoy en día, ¿no? Porque era un punto de inflexión para el club, ya el club estaba en ley concursal, estaba el presidente nuevo. Yo creo que al final se dio todo para que ese año pues lográramos ese ascenso, ¿no? Nau, hablamos un poco de derbi. Viviste bastante, si mal no recuerdo, tampoco fue una época donde ganásemos mucho, ¿no? Al Tenerife. Las Palmas históricamente ha ganado bastante más derbis, aunque aquí el que se lleva la palma es Don Empate, sobre todo últimamente, ¿no? Con mucho empate 0-0 y aburrido. ¿Qué esperas del partido del sábado, Nau? Primero que nada, ¿vas a ir al estadio? ¿Lo vas a hacer desde casa con la familia tranquilamente? ¿Un asadero? ¿Juegas el sábado y te lo pierdes? Juego el sábado a las 11 de la mañana, todo el mundo para el Tonono en Aroca, así que ya sabes. De rutita. De rutita. Y bueno, yo de verdad que los dos últimos partidos he ido a ver al equipo, pero este sábado me lo pierdo, prefiero verlo con amigos, para ir mucha gente y en ese sentido pues a mí no me gusta pues estar de esa forma, ¿no? Cosa que me alegro, ¿no? Porque al final yo creo que un derbi tiene que ser así, el estadio lleno y saber súper bonito, pero yo prefiero disfrutarlo desde casa con amigos. ¿Y qué espero? Pues bueno, el partido ahora mismo con los dos equipos como están, que están muy bien, se puede declinar para cualquier lado, pero ahora mismo yo creo que Las Palmas ha cogido, sobre todo en casa, pues ese rol de equipo fuerte, de equipo que en casa es súper complicado hacerle daño. Equipo que en casa mete muchísimos goles y es muy peligroso, ¿no? Porque al final yo creo que siempre tiene que llevar lleva el tempo del partido, con jugadores como Pejiño, Jonathan Viera, Moreiro, cuando se juntan son muy peligrosos, y después tienen velocidad, ¿no? Con Jesse, Peñaranda, y yo creo que tienen dinamita arriba, tienen muchas cosas, y sobre todo ahora en defensa también están muy bien, ¿no? Las Palmas es muy peligroso en el Gran Canaria. Y nos tenemos que aprovechar de eso, ¿no? Así que me declino más por la victoria local. ¿Cómo ha cambiado la cosa, Nau? Porque si yo no recuerdo mal, tú subes al primer equipo casi con 16 años, ¿no? Más o menos. Sí, subo con Fernando Vázquez con 16 años. Con 16, que claro, ahora subió Pedri, subió Moleiro y casi que lo hemos normalizado. Pero cuéntanos un poco, Nau, cómo era eso. Es decir, bueno, con 16 años ya tienes ahí la dinámica de un equipo tan importante como Las Palmas en el momento en el que estaba. No sé si te diste cuenta dónde estabas realmente. Pues a lo mejor dijiste, no, yo estoy aquí entrenando, y me di cuenta con 18 en el momento en el que estaba. No, yo me di cuenta justamente en el momento, ¿no? Porque date cuenta que de entrenar en Barranco Seco con el juvenil
o con el cadete a estar en el Estadio Insular entrenando al lado de Josico, de Vini Sangui, de Luis García Tevené, de Nacho González, de Paqui, de Sarasúa, pues yo creo que eso al final te pone en la órbita, ¿no? Yo creo que al final lo disfruté bastante. Es verdad que tuve la mala suerte de no poder debutar, pero es verdad que la sensación es increíble. A veces dices tú, ¿por qué fui yo el elegido, no? Pero está claro que... Hombre, porque eras un máquina, ¿eh? Eso sí es verdad que yo... Bueno, la Nahue de mi quinta y ya de pequeño era una locura. Tenía muchos muy buenos compañeros, yo también. Incluso ellos iban a la selección española y yo no fui. Te lo tengo que decir, fueron 5 compañeros míos a la selección española y yo no fui. Y bueno, al final yo fui el elegido, ¿no? Y la verdad que se vive increíble, se disfruta increíble, sobre todo en la época aquella que en el Estadio Insular, pues ya te digo, pues era todo pues, a pedir de boca, ¿no? Eran épocas bonitas, ¿eh? Me acuerdo de ver en el filial, además, poco, ¿no? Porque en el filial la cara de niño muchas que veces tenía, estaba dando saltos para arriba ya, entrenando con el primer equipo. O sea, sí. Jugaba de todo, jugaba media punta por la derecha, tiraba falta, disparaba de fuera del área. Era un espectáculo y, bueno, normal que se fijaran en el primer equipo porque Nauset la rompió muy rápido y era un jugador bastante maduro ya, con 16 años. Es decir, ahora es verdad que ves a los futbolistas que llegan como más en clinques, con menos físico y demás. Nauset era un tío flaquito, pero ya con hechuras de futbolista, no es lo que vemos ahora. En cambio, también es verdad tenía que calle, ¿no? Tenía un poco calle, de calle. Sí. Tenía cara de pillo. No tenía barba y tenía pelo arriba. Ahora al revés. Cambió la cosa, ¿eh? Pero para todos, ¿eh? Que esto el tiempo pasa todo. Sí, aquí todo el mundo va... Yo recuerdo entrenar en Barranco Seco, en el campo de Heidelberg, con el cadete y Germán Débora, que era el director, como Tonón hoy en día, ¿no? El director sí, de la cantera, correcto. Pues me hacía tirar los cones con la zurda para practicar. Dice, sí, pues tira los cones, los vas a tirar con la zurda. Y se lo decía a tu mister. Y los tiraba con la zurda. Me obligaba a Germán Débora a tirarlo con la zurda. Porque ya con la derecha lo tenías todo dominado. Metía goles de todos lados y ya está. Ahí estaba, sí. Y al campo verde, está increíble, vamos. Muy bien, esas anécdotas. ¿Cuándo? Tenemos que sacarle chicha, porque ya en breve. Yo le iba a preguntar cuál es su primer. El primer derbi que juegas y cómo es ese momento de Las Palmas Tenerife, Tenerife Las Palmas, ahora que estamos en semana. Mira, no lo jugué, pero estuve en el estadio. El primer derbi que vivo de cerca, en situ, vamos, en el banquillo prácticamente, cuando Marioni nos manda para segunda. Correcto. En el insular. Sí, señor. Yo estaba en la grada naciente ese día. Sí. Pues bueno, yo estaba ahí y la verdad que vamos. Bueno, Javier Clemente, entrenador de Tenerife, después entrenador mío en Valladolid. O sea que las cosas de la vida. Sí, el primer derbi que juego, creo recordar, fue cuando Martín Posse nos marcó el gol aquí de medio campo, en el Estadio Gran Canaria ya. Sí, que metió Rubén Castro el primero. Puede ser de las primeras. No sé cómo quedamos. Yo creo que perdimos 0-1 y fue el gol de Mariano. Sí. De Mariano. Yo, pero estamos hablando de 2000. No, yo creo que 1-1. Muy poco, yo creo, ¿no? 1-1 ese derbi, ¿eh? No, yo creo que lo perdimos. Sí. Yo creo que lo perdimos. Si no me falla. Pero es que, claro, estamos hablando hace casi 20 años. Casi. Yo creo que fue en el 2000. Sí, hace 15 años, 2002, 2004, 2003. Sí, por ahí. 2003, 2004, por ahí. Sí. Hace mucho tiempo. ¿Y cómo es un vestuario ahí? Porque, claro, hemos visto imágenes de vestuario. Yo creo que cuando entra una cámara la gente se corta un poco, pero yo qué sé, vienes de calentar, ya vas a salir y el David García de turno, el Aitami de turno, el Nau de turno y tú ahí todo jovencillo, ¿qué dices? ¿Qué sientes? Bueno, pues aprender de lo que están haciendo, ¿no? Intentar vivirlo de la mejor forma, de saber que tienes que estar el 200% porque hay muchísima gente fuera que te apoya, que quiere ganar ese partido también, y sobre todo aprender de ellos, ¿no? Yo creo que al final cuando uno es un juvenil, como llamamos, y va al primer equipo, pues intentar aprender lo máximo posible y empaparte lo máximo posible de cómo lo vive cada uno, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, si Moreiro está en la situación en la que está, se fijaría en cómo lo vive, por ejemplo, Jonathan Viera, que su posición es un jugador más o menos
parentesco, salvando las diferencias, ¿vale? Yo creo que al final eso se vive de esa forma, tanto dentro del vestuario como después en cómo va llevando la semana también. Pero te acojona un poco, ¿no? Sí, lógicamente, ¿no? Porque al final ves y todo el mundo diciendo vamos, 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 que podemos ganar, que ganamos, que tenemos que ganar, que hay que ganar. Y entonces crea uno, que hay otra. Te crea un poco de ese nerviosismo, de esa presión que tiene que existir, pero para bien. Lo que pasa es que cuando estás ahí dentro metido y tú eres el protagonista, pues lo vives diferente, de diferente forma, ¿no? No, bueno, es que justo eso claro. Sí. Perdón, Miguel, justo se lo preguntaba a Viera hoy, que habló en sala de prensa, y le decía, Jonathan, a ver, ha jugado 1000 partidos, ha jugado Champions, todo lo que sea, pero ese segundo antes, ese salir al campo y de repente ver, no sé, todo el estadio, y el insular imagino que peor, porque era achuchada más, pero ver todo aquello tiene que, no sé, una sensación que evidentemente, no sé si es indescriptible. Sí, total, vamos, yo ahí estoy muy de acuerdo, porque al final se vive muy intensamente, y lo que está claro que un derbi de aquí solo lo vamos a entender los que somos de aquí. Es verdad que hay gente de afuera que lo vive, pero al final no lo vive de como nuestra forma, ¿no? Porque al final es una rivalidad que tenemos nosotros desde pequeñito. Yo, por ejemplo, he jugado contra el Tenerife desde cadete, y desde ahí pues viendo pues ese gusanillo de ganarle al equipo rival, ¿no? Eso te iba a preguntar, Nau, porque además Viera lo decía hoy, dice, yo llevo desde cadetes que llegué en Las Palmas jugando derbis con el Tenerife, que esto realmente, es decir, la intensidad que le metes en un partido, obviamente no se puede comparar, ¿eh? Jugar un derbi en el fútbol profesional, hacerlo desde cadetes, pero lo que seguro está más o menos a la par es la ilusión, la semana previa, cómo lo vives, esos nervios de jugar contra el eterno rival. Comentas ese partido en cadetes, que jugabas contra el Club Deportivo Tenerife la primera semana. ¿Cómo lo vivías tú? Eras un futbolista que destacabas por encima de la media, seguramente el líder de ese equipo. ¿Cómo lo vivía Nauset Alemán en esos derbis en las categorías inferiores? Pues igual, ¿no? Con intensidad, luchando cada pelota, luchando cada balón, sobre todo en la semana, pues deseando que llegara la hora del partido para poder ganar. Y al final te lo tienes que tomar así. Es verdad que cuando vas siendo profesional y tienes la oportunidad de jugar esos partidos a nivel profesional, la cosa cambia, porque es verdad que ya escucha más ruido, hay mucha más prensa, todos los días se escucha el derbi, y creas o no, pues eso te lo vas metiendo en la cabeza, ¿no? Y al final estás deseando que llegue el sábado, seguramente que muchísimos de ellos, te digo yo, que están pensando que llegue el sábado para ver al estadio, para ver a nuestra afición gritar, para ver el estadio lleno, para disfrutar de ese momento. Y sobre todo para intentar que los 3 puntos se queden aquí, porque yo creo que puede ser un punto de... Es muy temprano, pero es un punto de inflexión el ganarle al eterno rival. ¿Y quién, Nau, qué entrenador de los que has tenido lo vivía más? Que de todos los derbis que has jugado, el entrenador que dijera, yo, la semana al verde y se volvía loco. Pues yo me voy a quedar con Paco Herrera. Paco Herrera, la verdad que es verdad que ese año disfrutamos muchísimo. Yo creo que el partido allá sufrimos bastante, incluso creo que perdimos, no recuerdo bien ese partido. Y aquí creo que ganamos con gol de Vicente Gómez en el último minuto, ¿no? Incluso sí, boba. Estaba en la grada, creo que estaba lesionado, sancionado, creo que estaba. Y es más, tengo una foto con Aitami y con Momo, ellos terminando el partido y yo entrando en el césped, abrazándome a ellos, porque es que hay que vivirlo así, ¿no? Y sobre todo por nuestra afición, porque son ellos los que al final pues nos llevan en volandas, como se dice. ¿Es ese tu mejor recuerdo de un derbi, Nau? ¿Ese gol de Vicente en el minuto 90 y pico contra Tenerife? Ese y el de Marcos Márquez. Me quedo con los dos, porque son los únicos dos derbis que gané. No, bueno, el de Marco fue un empate, ¿no? Fue un empate, pero bueno, para mí... Pero bueno, fue una victoria. Eso fue una victoria, fue una victoria. En 92, no recuerdo cómo era la historia. 95, que lo vimos ayer. Nos contó una anécdota, Nau, el bueno de Marcos, que Cristian Fernández le dijo después que no se la fue a centrar, que fue a picársela al portero. Fue a picársela al portero en el minuto 95 desde 35 metros, macho. Es más fe que Jesucristo, directamente, ¿no? Pero en mi cabeza no cabe, más viniendo, si tú me dices que Jonathan Viera o algo, pero Cristian...
Con todo mi Por eso respeto. te digo. Me salió bien, me salió bien Hombre, el disparo, ¿eh? Tenía otras cualidades, tenía otras cualidades. No, no, no esa. Le salía bien el Chiriquicuatre, le salía bien, ¿eh? Ya no me acordaba de eso, es verdad. ¿Te acuerdas? En Buenafuente, fue para allá, ¿sabes? La camiseta y todo. Yo no me acordaba. Tengo el inicio de temporada que ha marcado un montón, ¿eh? Marcado un montón Tengo de goles. Algo de memoria, ¿eh? No, no, Cristian siempre fue un tío que siempre yo me enfrenté contra él. Cuando la Almería asciende, que nosotros nos eliminan en la primera ronda con Lovera, Cristian estaba en el Almería y sí, yo me había enfrentado a él contra el Racing y demás. Y entonces era un tío que era muy competitivo y es un estilo Juanma, por ejemplo, el central, ¿no? Que siempre te marca 7 o 8 goles en la temporada. Sí. Oye, Nau, y lo de... A mí siempre me llama una cosa la atención, lo de las tanganas de los derbis. Parece que tiene que haber una trifulca siempre. ¿Está pactado o no está pactado? Te enfrentas con uno, luego lo ves a... Porque al final te los acabas cruzando en uno de otro equipo. Porque claro, ahora el fútbol juegas en tantos equipos que te acabas... incluso son amigos. Bueno, yo entiendo que con Suso Santana, con este tipo de jugadores, pues no hay una amistad, pero ahí ustedes se conocen. Sí, sí, nos conocemos y está claro que cuando está dentro del campo, si yo tengo que ir a defender a uno de los míos, lo voy a defender. Es más, sí. Si tengo que provocarlo para defenderlo, lo provoco, vamos. Eso es clarísimo. Yo creo que más de una vez fue así. Encima yo era un fosforillo dentro del campo, te lo reconozco, y la mayoría de las veces era así. Encima hasta después estaba Suso también, estaba Vitolo. Yo creo que al final son cosas que hay dentro del campo y que tienen que suceder, porque al final es un derbi, ¿no? Yo creo que el último derbi que hubo una tangana enorme, creo que fue cuando le pegaron una buena patada a Araujo, que enseguida caímos todos encima. Yo creo que ese derbi, vamos... Era y luego la del túnel de vestuarios. La del túnel de vestuarios, que también le dieron un puñetazo... Creo que fue Naranjo, ¿no? Sí, Naranjo. Con Juan Naranjo, el fisio. Efectivamente. Sí, creo que fue esa. Y al final yo creo que eso... Bueno, estás dentro del campo, estás a 200%, tocan a uno de tu equipo y al final que tú vas y protestas y te provoca, va el otro corriendo, pum, entonces se forma la tangana, ¿no? No lo haces queriendo, pero lo haces porque el partido lo pide. Y es así, todo el mundo está a 200% y lo pide. Sí, pero luego una vez que termina eso, se enfrían los ánimos. Eso y, luego nada. Bueno, si hemos pero visto muchas escenas bien, de abrazos con Suso, etcétera. Sí. En esto, bien, en este no va a haber, digo que no va a haber, no sé, a ver, siempre nos viene ahí, pues mira, lo has dicho tú, ¿no? Vitolo, Suso, Aitami, Nau, no hay este año, o no sé yo, qué jugadores así hay de derbi. No sé de derbi o no, pero es verdad que el carácter en algunos jugadores el carácter ese se ha perdido, ¿no? Yo creo que al final hay muchos partidos que se pueden ganar con carácter. Y es verdad que se ha perdido. Ahora mismo yo el otro día estuve viendo el partido del Tenerife también. No veo ninguno. Y de Las Palmas, pues más de lo mismo, ¿no? Yo creo que al final, yo creo que depende del jugador, del tipo de jugador que seas. Tal vez Jonathan, ¿no? Jonathan sí es verdad que tiene un poco más palante. Sí, pero no veo a Jonathan, yo tampoco. Jonathan se lo toma al revés. Jonathan te dice, te voy a marcar dos goles y te lo va a marcar y fuera. O sea, sí, es verdad, sí, es verdad. Pero no veo a Jonathan de otra manera, a nadie. Y se nota muchísimo, ¿eh? Se nota muchísimo cuando se pica así. Jonathan. Es muy listo para eso. Sí. Vamos a esperar al mejor Jonathan, ¿eh? El próximo sábado. Yo estoy seguro que con todos los canones del mundo, ahora es el líder indiscutible de la Unión Deportiva de Las Palmas. Hay otros futbolistas como Gese o como Pejiño que se está saliendo, ¿no? Pero yo espero un gran partido y Jonathan Viera. Sí, yo también. Yo creo que es el que marca la diferencia. Aparte, es el que marca el tempo del partido. Los compañeros ya lo van conociendo, ya saben cómo es el juego de él, se van entendiendo muchísimo mejor, porque es verdad que tú puedes jugar partido, pero tienes que a veces no puedes atacar siempre y tampoco puedes defender siempre, o sea, tienes que tener la pelota. De hecho, el otro día yo creo que con paciencia el empate contra la Almería, yo creo que viene desde ahí, porque al final la segunda parte de la Almería, excepto los últimos minutos que fue el ataque, yo creo que el resto del tiempo estuvo en su campo metido, hasta que Las Palmas marcó. Y supo, pues, esperar el momento. Yo creo que Jonathan Viera es ese tipo de futbolistas y después es la magia que tiene en las botas, ¿no? Es muy listo, es un jugador de cancha, es un jugador diferente y yo pienso lo mismo. Yo creo que es el que va a marcar las diferencias y voy, junto a Pejiño y Moleiro. Yo creo que cuando se juntan los tres, Las Palmas es muy temible. Yo es que...
Creo que Jonathan tiene algo de como los genios, no quiero decir que le dé igual, a ver si me puedo explicar bien. Tú lo ves, hoy por ejemplo, lo veo caminando y digo, chacho, este pibe tiene un derbi en 2 días y está todo tranquilo. O sea, como que le da igual, luego lo ves por el campo caminando con la sonrisa esa que lleva y parece como que no le afecta la presión. Nada, total. Vamos, él siempre juega así, juega aquí, allí y en donde quiera juega así. Está en la cancha con los amigos, juega así igual. Yo creo que eso al final marca la diferencia y personalmente lo conozco. Es un tío súper tranquilo, es un tío que vive por y para el fútbol, es un tío que le encanta el fútbol, que ama el fútbol y eso se nota, ¿no? Y eso al final yo creo que se quita presión porque disfruta más haciéndolo así que metiéndose de presión. Yo creo que como te dije antes, es un jugador de cancha y de eso, pues con las manos contadas ya. Nau, eres entrenador, bueno, creo que hiciste el curso con Jesús, eres entrenador Sí, de soy el fútbol, primero ¿no? conmigo. Sí. Sigues ahí, es decir, sigues en activo, no sé cuántas cuerdas te queda para seguir en el Arucas o en otros equipos, pero ilusión tienes, ¿no? Desde luego, para seguir jugando. Sí, de momento sí, de momento estoy disfrutando este año en el Arucas, en tercera. Encima ya han venido varios compañeros también, como David García, los hermanos de Momo, han hecho un buen proyecto arriba. Yo creo que es un año para disfrutar, para crecer, para seguir aprendiendo. Y a nivel de entrenador, yo creo que bueno, también me saqué el UEFA A y he aprendido muchísimo, ¿no? Sobre todo con gente como, por ejemplo, como Jesús, que solo lo conocía como periodista, pues lo conozco más cercano y es más cercano. Y aprendes mucho de ellos, muchos chavales también que se sacaron esos títulos, porque siempre están rodeados de niños, están en equipos y yo creo que se aprende muchísimo. Al final me estoy empapando de todos lados, en mi veteranía ya, en los últimos cartuchos, como le llamo yo, a nivel de fútbol, enseñando a los chavales y en un futuro, pues quizás en un banquillo, ¿no? Ojalá y sea lo más tarde posible, por eso quiere decir que seguiré jugando al fútbol. ¿Te gustaría? Bueno, es bastante habitual. Bueno, visto Ángel López, que es verdad que fue segundo entrenador hace poco, pero estuvo en la cadena de filiales. Momo, que es ahora segundo entrenador, no lo sé. Algún día tendrás que decir si es el Turu o es Momo. Yo veo a Momo de segundo entrenador. Vemos, o podemos ver a Nauset, o le gustaría a Nauset estar por lo menos en la cadena de filiales, sabiendo que no es solo lo que sabe de fútbol, lo que puede saber de fútbol, sino esa experiencia de haber estado de amarillo tanto tiempo. ¿Te gustaría estar No, enrolado como entrenador y lo que en significa filiales en el primer Miguel. equipo? Y digo, y lo que significa él también. Porque, claro, Claro. un chaval de un alevín, oye, que estoy con Neus Alemán y que también lo que significa para el club, imagino. Claro. Sí, está claro que cada uno de nosotros, pues cuando se sacan los títulos, no es para tenerlo guardado en el cajón, ¿no? Yo creo que al final nosotros hemos mamado del fútbol, es la carrera que a mí siempre me ha gustado y gracias a Dios, pues tiene varias ramas después de haber sido futbolista. Está claro que lo tengo que aprovechar. Ahora mismo, de momento, no es lo que piense eso, porque ahora mismo lo que pienso es seguir jugando y estoy disfrutando en el Arugas, como dije antes, pero quizás en un futuro está claro que me gustaría pues enseñar a los chavales y sobre todo pues, estar en la Casa Amarilla, que siempre ha sido mi casa, y poder disfrutar, seguir disfrutando del fútbol de la otra parte, ¿no? Porque sería muy bonito, ¿no? Por toda la presión que existe, por todo lo que hay, vamos, por todo, vamos. Nau, alguien te mandó un mensaje ayer, te lo voy a poner por aquí, a ver qué recuerdos te da, a ver si lo escuchas. No se escucha, Miguel. No, no se escucha. No se escucha. No. Oye, pues está Discúlpame. Marco joven, ¿eh? Sí, Sí, está joven, ¿eh? discúlpame. Chacho, el tío, ¿eh? Se cuida, se cuida. Qué raro que no se escuche esto, a ver. Perdón, las cosas del directo. Tú fíjate, uno que no era canario, pero cómo lo sentía este también, ¿eh? Muchísimo, vamos. Este parecía de la isleta. Nau, te vamos a tener que pasar esto más adelante, ¿eh? Porque ahora no me atrevo a tocarlo, pero Ahí. bueno, que te daba ese mensaje, además con muchísimo cariño, se le notaban los ojos, ¿no, Yo Nau?
Yo con verle la cara solo, pues tengo muy buen recuerdo de él, porque yo creo que fue un muy buen compañero mío. Disfrutamos muchísimos años del fútbol, de ser compañeros, y sobre todo en una época tan importante como la que vivimos en Las Palmas, ¿no? Yo creo que al final él fue un goleador nato aquí, un referente, y yo tuve la suerte, pues, de estar en el mismo equipo que él y acompañarlo, ¿no? Darle muchas asistencias y disfrutar mucho de él también. Te lo pasaremos para que le eches un vistazo. Nau, vamos a ir despidiéndonos ya porque tienes que hacer cosas, por supuesto. Te agradecemos. Tengo entrenamiento y ahora mismo. Entrenamiento, bueno, no hay que llegar tarde. Entreno más que Las Palmas ahora mismo. yo antes, Miguel, antes cosa, de acabar. Sí, a ver, dime. Con una porrita para el derbi. Yo le iba a decir primero que nos contase alguna anécdota de algún derbi, no sé, del vestuario, en el barco que se iba antes, en el avión, en la guagua, alguna anécdota que tú digas. Bueno, me acuerdo aquel día, aunque no sea gracioso, sino que te llamara la atención, alguna cosita de un derbi que haya pasado dentro. Sí, tengo muchísimas, ¿no? Pues sobre todo el día del derbi. El día del derbi al final pues nos concentran y tienen muchas anécdotas, ¿no? Pero bueno, me voy a quedar con una en Tenerife que creo que perdimos ese día con Paco Herrera de entrenador. Y en la cena, en el hotel, siempre nos quedábamos unos cuantos. Estaba el Flaco, Ángel, Aitami, Momo, David García, yo. Y creo que estaba Castor, Vicente Gómez, Adruba, no sé si alguno más. Éramos como 12 más o menos, ¿eh? Y estábamos tan a gusto después de cenar, tomándonos el café, que nos pegamos hablando una hora y media y no nos dimos cuenta. O sea, que el día siguiente teníamos un derbi y no nos dimos cuenta. Y al final empezabas a sacar anécdotas entre unos y otros y disfrutamos muchísimo, ¿no? Yo creo que son cosas que uno vive desde dentro del hotel y que te quedan en la memoria. De hecho, creo que hay una foto de ese día, hay una, alguno de nosotros tiene que tener la foto esa. Y que le quitas hierro al asunto, que al final te pones a hablar con tus compañeros y no te das cuenta de lo que hay. Y supongo que para dormir dices, bueno, pues me voy relajado a la cama. Sí, total, porque al final estás hablando y estás hablando con compañeros que son amigos, que viven... ¡Ay! Se ha ido una oseta alemana. A ver si vuelve a entrar. A lo mejor se le acabó la batería. Bueno, ya también se tiene que ir a entrenar. La verdad que tiene que ser chulo eso, Miguel, ¿eh? Estar ahí en un vestuario, en el derbi, viviéndolo desde dentro. Pero también le digo, es que yo no sé hasta qué punto no te acojona eso, ¿eh? Estar ahí, saltar ahora al Gran Canaria con 20,000 personas. Mira, me dicen agua aquí, me mandó un mensaje que se colgó. No sé si quieres recuperarlo o si ya le... Bueno, sí. Vamos a hacer que nos ha dicho que nos despidamos de la gente, ¿vale? Le vamos a pedir un resultado para la porra, lo decimos esta noche en una tertulia que tenemos de periodistas entre Gran Canaria y Tenerife. Bueno, estas son las cosas del directo también. Discúlpenos, pero yo creo que hemos estado unos minutos... No, y agradecerle a Nau que entrase, tío. A Nau que haya estado estos momentos con nosotros. Hacía mucho tiempo que yo no le veía, por lo menos. Y es verdad que no suele estar mucho en los medios de comunicación. Tampoco le ha gustado mucho históricamente a Nau el tema de entrevistas y demás. No, pero siempre que se le ha pedido, fíjate, lo ha hecho. Pero fíjate, Miguel, es verdad que no era igual el más amigo de la prensa, de estar todo el día hablando en prensa, pero los derbis siempre ha dado la cara. En los partidos importantes, yo recuerdo cuando Las Palmas perdía, hablaba Nau. Cuando Las Palmas iba mal las cosas, hablaba Nau. Cuando había un problema, aquí estaba Nau. Y yo tengo una anécdota que no me acuerdo ahora quién era el jefe de prensa de aquel momento. Yo creo que era Pedro García, que dijimos de entrevistar a Nau en la previa del... Pues creo que era un derbi, y si no era un derbi, era un partido de muy, muy importante y las cosas estaban muy mal. Y dijo, Nabusé ha dicho que no quiere hablar con nadie. Yo me quedé ahí porque era mi trabajo quedarme. Todo el mundo se fue, me quedé yo. Y cuando lo vi le dije, oye, Nau, nada, para ver si te podíamos hacer un par de preguntas. Dice, por supuesto. Digo, bueno, es que nos han dicho que no querías hablar. Dice, no, eso no es verdad. Ustedes sí, yo sé que ustedes están trabajando y si ustedes en los momentos malos quieren hablar conmigo, el que tiene que hablar soy yo. Y me acuerdo que al final hicimos una entrevista en Radio Marca, en Nausea Alemán, y vamos, siempre daba la cara. Por eso digo que no, igual era el amigo de estar todo el día hablando y con la prensa, pues como él dice, no es un favorito, pero siempre daba la cara. Y eso, vamos, yo creo que todos se lo tenemos que agradecer. No, mira,
sin ir más lejos, para demostrar la categoría de Nausel como persona, ¿no? Que como futbolista ya la conocemos, lo que ha sido y lo que es para la Unión Deportiva de Las Palmas, en la celebración del ascenso a primera, ¿te acuerdas, Jesús? Que estábamos sí, con periodistas, sí. Muchos de los jugadores se acercaron y Nausel fue el más cariñoso con nosotros. Dijo, oye, esto parece que no, pero también un poco de ustedes sí que es. Y, fueron a Itaminau, se acercaron. Efectivamente, y la verdad es que eso dice mucho de ellos, pues son grandísimas personas, además de futbolistas que han dado mucho por esta camiseta y por la Unión Deportiva de Las Palmas, ¿no? Jesús, nos vamos. Muchas gracias, ¿eh? Gracias por este tiempo. Nos quedaremos con la duda de, porque no hemos de aquí el escudo, de qué va hoy este, el equipaje, efectivamente. Es del Claré, el escudo del Claré. De la refundación. Sí, el escudo del Claré. Bueno, gran equipo. Pues nos quedamos. Gran colegio, grandes valores. Jesús, muchas gracias por echarnos una mano. Un abrazo, amigo. Gracias por invitarnos. Gracias a Nau Alemán también, ¿eh? Al canal. Se lo decimos ahora a Nau también. Sí, sí, lo hemos pasado genial y mandarle un fuerte abrazo desde aquí. Gracias, Jesús. Un abrazo. Un abrazo grande, tío. Chao. Chao. Bueno, Jesús Izquierdo, compañero que de Televisión Canaria y de Diario Marca, que ha querido estar con nosotros, nos ha echado una mano también a la gestión con Nauset Alemán. Nos vamos a despedir, pero no se vayan lejos, vayan a tomarse una Coca-Cola, vayan a tomarse un café, un refresco, descansar un poco, porque a las 9:30 volvemos a estar aquí con la tertulia de periodistas entre dos periodistas de Gran Canaria, dos periodistas de Tenerife y un poco para calentar el derbi. Va a ser un tema muy deportivo, pero creo que va a estar bien esa tertulia para un poco medir, oye, qué es lo que defiende un lado, qué es lo que defiende otro, qué podemos esperar el sábado de ese clásico canario, de ese derbi que se disputa a las 5:15 en el estadio de Gran Canaria y que, por cierto, se espera prácticamente lleno, ¿eh? Seguro que más de 26.000 aficionados aproximadamente puedan estar en la grada de Siete Palmas, en seguramente el primer gran evento social después de todo el tema y todo el rollo este de la pandemia. Bueno, nos vamos, volvemos a las 9:30. Hasta entonces, chao, chao.